atletismo, nos gusta patrocinar el atletismo, ¿no? Pero realmente es por la amistad que tengo con Joan Bilbao, que cuando éramos jóvenes corríamos en las categorías jóvenes. Y bueno, y él me ha invitado a venir a correr aquí y yo con un placer, vamos, aquí estoy. Yo lo que vengo aquí sobre todo es a pasarlo bien y más que nada pues a estar con los atletas populares y con los niños, a animarles a correr y a que, como te he dicho, a que nos vean, que estar cercanos a ellos, ¿no? Que es lo importante. Ahora no corremos a nivel de élite, pero sí a nivel popular. Sí que es verdad que cuando corro prácticamente carreras cada 15 días, pues los atletas populares vienen 15-20 conmigo alrededor porque les gusta estar conmigo, les gusta correr conmigo y les gusta ganarme, ¿no? Evidentemente, el gusanillo, el popular siempre lo tiene. Tanto la participación de los atletas más jóvenes, este año con la instalación de la nueva categoría de los atletas de hasta 5 años, hemos visto que ha sido un éxito. Cada año va cogiendo mucho más fuerza esta Ricrosa, que ya está reconocida, bueno, pues no tanto en el municipio de las Encartaciones, o sea, aparte del municipio de las Encartaciones, también en la geografía vasca, y ya incluso está metida dentro del calendario estatal, con lo cual va teniendo un reconocimiento a nivel ya, vamos a decir, internacional. Bueno, para seguir realizando esta prueba necesitamos el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento, que es el que mayor esfuerzo, mayor aportación económica da al soporte de la prueba, pero también que pedimos de aquí al resto de los patrocinadores y colaboradores, que sabemos del esfuerzo que realizan, pero quizás para que esta prueba siga aumentando tanto en participación y bueno, darse a conocer el municipio de Alonsotegui, el nombre del pueblo de Alonsotegui, pensamos de que hay que ir aportando un poquito más, pues bueno, pues empresas de los alrededores de la zona de Alonsotegui, ¿no? Estamos bastante contentos en todos los niveles, ¿no? Tenemos atletas de talla internacional, hemos también podido ser tanto Abel Antón como Martín Fid, pero también hemos tenido atletas de nombre, bueno, pues el Peter Girui o Pamela Perton, atletas de índole pues, internacional de africanos, con el cual vemos de que también eso ayuda un poquito más a coger más prestigio a la prueba. El recorrido es bastante, bueno, tiene alguna pequeña desnivel, pero creemos que para el año que viene tenemos una posibilidad de un nuevo Bidegorri que se va a abrir este mismo año, y creo que eso nos va a dar posibilidades a incluso mejorar el circuito con los dos puentes del río Cadagua. Celebrando la R-Crosa del municipio, una prueba que día a día va
creciendo tanto el prestigio como el nivel de participantes. Estamos aumentando el número de participación a nivel internacional. Se ha celebrado el Campeonato de Vizcaya de deporte de atletismo asistido, adaptado, mejor dicho, con una prueba de exhibición de silla de ruedas y otra prueba de exhibición de triciclos. Hemos contado con la participación de muchos atletas de élite. También hemos contado con un gran número de participantes a nivel del ayuntamiento, tanto en niños como en categorías superiores. Y vamos, creemos que la prueba ha sido un verdadero éxito. Y agradecer a los patrocinadores que han hecho posible que esta prueba pueda realizarse.